Hoy se abrió una instancia interesante a nivel con el Ejecutivo, con el Legislativo. La ordenanza está en un punto en el cual ya concretamente hay una reunión el viernes. Este viernes tenemos una reunión porque hay cuestiones de vocabulario. Nosotros pusimos palabras de Mapudungun, ellos quieren que las aclaremos. Entonces vamos a hacer eso este viernes, ya tenemos una reunión concreta. Y aclaramos que la ordenanza es la de declarar el municipio intercultural. Exactamente. Esa es una instancia. Y después, desde el Ejecutivo, tuvimos una charla con la señora Intendente y hay muy buena predisposición. Yo creo que todo el ámbito político está muy predispuesto. Eso a nosotros nos parece muy interesante. Y ella propuso de iniciar una agenda. Uy, escucha, me están llamando. Me propuso iniciar una agenda de trabajo. Y entonces iniciamos la agenda. Y como es agenda abierta, la temática, nosotros somos un pueblo. Entonces, como pueblo, vamos a abordar todos los temas. Nosotros ya lo dijimos ya. Y entonces, hoy, por ejemplo, hay cosas, temas, que pueden ser, desde el Ejecutivo, se destraban rápido. Entonces, eso nos pareció bueno porque ya se está empezando a trabajar eso. Vamos a ver, se habló de capacitación con el personal. Un ejemplo sencillo. En el municipio hay muchos jardines de infantes. En el cual se puede hablar de la lengua, se puede hablar de la cultura, se puede hablar de quiénes somos nosotros, qué pasó. Nosotros de nuestro espacio venimos haciendo una tarea de, si se quiere, pedagógica, de revisionismo histórico y todo lo demás, que nada, creemos que aporta. Hoy vemos un marco interesante de que la gente, ya digo, repito lo de los políticos, la clase política está muy interesada, dispuesta, y creo que estamos bien. Bueno, después de tantos años de invisibilizar la cuestión de los pueblos originarios que ocupaban estos territorios, hoy hay una mirada más que positiva desde la comuna. Vos sabés que, no, mira, yo si soy optimista, yo te digo que sí. Pero basta solamente mirar los foros de discusión y te puedo asegurar que no están así. O sea, hay una... Yo soy de discutir mucho en los foros y insto a que discutamos en los foros. Y no es tan simpática la mirada. Yo digo, no, nosotros estamos diciendo cosas que no son simpáticas para esta ciudad. Porque verdaderamente la causa de los pueblos originarios en este país no son simpáticas. Ya se dijo en la década del 80 que... la muerte de la ideología, y nosotros justamente somos la piedra en el zapato. Nosotros creemos que para este sistema somos la gran piedra en el zapato. Yo lo lamento, pero es la misión de cualquier pueblo originario de este globo. Y lo vamos a repetir hasta el cansancio. O sea, nosotros vamos a, si se dice mal la palabra, vamos a morir de pie con nuestra verdad, que decir, bueno, si el sistema quiere venir a romper esto, y estamos nosotros. Y estuvimos, toda la vida estuvimos acá, y vamos a seguir estando por más que le cueste a quien le cueste. Entonces, si yo hoy tengo una responsabilidad como persona, como padre, como vecino, como lo que sea, y yo soy mapuche, no me lo voy a guardar. Yo me quise parecer hasta que un día el mismo ejército me desalojó y ese día se me cayó un velo. Y por eso que yo hago lo que hago y le pongo compromiso a mi trabajo, junto con el resto de los Peñi y la Muen que nos acompaña, ¿viste? Es un compromiso grande, es una decisión en la vida. Yo te digo, yo estoy pero afortunadísimo de haber encontrado a mi pueblo, de haberme encontrado con mi pueblo después de más de 35 años. A mí me pasó un desalojo a los 37 años de edad. Yo ya me consideraba un ciudadano común de esta ciudad. Yo me crecí caminando estas calles, creyendo, queriéndome parecer un ciudadano más, integrado a esta ciudad. Y hasta que el día que me ya padre, familia y toda la cosa... Y me tocó un desalojo, o sea, te puedo asegurar que no voy a repetir el cansancio, porque me cambió la vida. Me cambió la vida, entendí lo que ocurre, entendí lo que pasa con los muchachos cuando se sublevan. Sé que está difícil porque los chicos se están poniendo de pie, el pueblo mapuche se está poniendo de pie. Nosotros se lo hemos dicho, lo decimos en cuanto lugar encontramos, lo decimos. Y ese es un gran dilema para esta sociedad. Nosotros creemos también que tenemos una propuesta. El pueblo mapuche tiene propuesta, no se va a cansar. Como Balco diría, qué paciencia que tienen los pueblos. El pueblo mapuche, decía Balco. Y yo le digo, sí, tiene razón, don Balco. Y tenemos paciencia y tenemos propuesta.
Mirá vos qué gran cosa que tenemos. Y eso que nos han dado y nos siguen dando para que tengamos. Pero bueno, eso nos pasa. Pero realmente, desde su punto de vista, ¿cree que ha habido un avance, que Bariloche realmente está cerca de tener esta declaración? Si no está, la vamos a parir. La vamos a parir, la vamos a luchar hasta el cansancio. Nos vamos a. Nosotros siempre decimos. Mira, yo voy a decir ejemplos jodidos porque son. Vos sabés que nosotros, yo andaba en el campo, hacia afuera, y los mayores, nuestros mayores, decían, nosotros, y sacaban el berijero así, decía, con esto vamos a defender la tierra, decía. Bueno, eso es el pueblo mapuche, chicos. Eso es el pueblo mapuche. Le guste a quien le guste. Yo ya lo tengo que vocear. Porque ya no nos queda, o sea, nos han arrinconado y nos y llega un momento que voy a decir, de mi parte, yo tengo muy poquitita de paciencia, mi punto de paciencia está al límite.